la fiscalía volvió y me llamó para ampliar indagatorias sobre lo que había ocurrido en el Caquetá. Yo estuve allí, presenté mi declaración, conté lo que sabía. Y 8 días después comenzó otra vez las amenazas, las llamadas. Comenzaron a seguir a mi esposa y a Mateo, a mi hijo mayor, que ya estaba en el jardín infantil. Comenzaron a fotografiarlo. Yo tenía que ir al trabajo con una escolta. Tuvimos que cambiar varias veces de casa. El 5 de octubre de 1997, yo recibí por debajo de la puerta de mi casa una tarjeta que decía: los sapos mueren estripados, paz en su tumba.